¿Qué tal? Buenos días, arrancando la semana. Mi nombre es Katherine Cavazos. Agradecemos que nos acompañe en esta mañana en Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Encuentran en 5 días al menos 8 cuerpos en las canchas de fútbol ubicadas en el municipio de Escobedo. Joven sufre cristalazo en la Huasteca y ubican al ladrón. Le platicaremos la historia. Suman casi 8 millones de vacunas contra COVID-19 aplicadas en Nuevo León. Pospone nuevamente la audiencia de Ricardo Anaya. Mueren 18 personas ante las fuertes inundaciones y deslaves que se presentan en Sao Paulo, Brasil. Ahora es momento de ir con mi compañera Yuri Castillo. Ella nos tiene un avance del pronóstico meteorológico. Gracias, Katherine. Muy buenos días. Excelente lunes para todos. Ya iniciando la semana con excelentes condiciones de cielo, excelentes temperaturas, como lo estamos viendo. La máxima para esta jornada alcanzando 27 grados centígrados. Otra vez sale el solecito, ambiente caluroso, soleado. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento. La humedad relativa en un 39%. Ya en el transcurso de la noche el termómetro va a descender. La temperatura estaría marcando los 15 a los 16 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias, Yuri. Buenos días. Te vemos más adelante. Muy agradable las temperaturas el día de hoy. Ya salió el calorcito para las personas que les gusta esa temperatura. Pues bueno, ideal para todos ustedes. Queremos agradecerles que nos acompañen en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Iniciamos. Continuando con más información, ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón, que él nos va a dar seguimiento sobre los 8 cuerpos que hallaron en unas canchas de fútbol en el municipio de Escobedo. Ya le estábamos adelantando en los titulares, nos va a dar seguimiento sobre esto. Además también del policía que fue baleado, esto en el municipio de Juárez, y que lamentablemente perdió la vida. Buenos días, Marcial, tú nos tienes más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de San Pedro, sobre la avenida Gómez Morín, desde donde te voy a dar a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Pero como ya lo hemos estado informando a través de nuestras redes sociales, allá en el municipio de Escobedo se está llevando a cabo la investigación y la inspección en un terreno baldío que es utilizado como campo de fútbol, donde se han localizado hasta el momento 8 cuerpos. Estos cadáveres que fueron ya localizados se encuentran ya en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Esta investigación se dio luego de que en el municipio de Guadalupe elementos de la Policía Ministerial lograron la detención de un líder criminal identificado como El Cano. Posteriormente, te repito, se inicia una carpeta de investigación y salen a relucir información valiosa que lleva a la Policía Ministerial a localizar estos 8 cuerpos que se fueron sepultados clandestinamente en estos terrenos ubicados sobre la calle Camino a San José de los Sauces y Avenida Gasoducto en la colonia Colonos Benito Juárez en el municipio de Escobedo. Te repito, esta investigación aún continúa. Hasta el momento 8 personas han sido localizadas sin vida en el interior de estas fosas clandestinas. Por otra parte, ahora también te voy a dar a conocer que el fin de semana un elemento de la policía de Juárez fue asesinado por 2 delincuentes. Estas personas que fueron, que enfrentaron al elemento de esta corporación identificado como Gastro Vicente Jacinto, de 47 años de edad, habían cometido un asalto a una tienda de autoservicio localizado sobre la avenida Las Torres y Paseo Silvestre en la colonia Paseo del Prado. De inmediato, cuando ocurre este asalto, la patrulla en la que viajaba Vicente Jacinto, pues llega hasta este lugar, enfrenta a estos 2 delincuentes, sin embargo, él recibe 2 impactos de bala, uno de ellos a la altura del hombro derecho, cuya bala se aloja en la yugular y le provoca un abundante sangrado que a la postre le provoca la muerte. Así es que, bueno, estos hechos, te repito, ocurrieron en Avenida Las Torres y Paseo Silvestre, en la colonia Paseo del Prado, en este fin de semana que acaba de transcurrir. Bueno, esta es la información, Catarín, de lo que ha sucedido aquí en Monterrey, la zona metropolitana.
Marcial, gracias por la información, que tengas muy buenos días. Estaremos al pendiente si llegan a surgir datos relevantes en cuanto a lo que tú nos acabas de mencionar. Que tengas buen día. Continuamos con más. Y siguiendo con más información a lo que ya le estábamos adelantando en los titulares, lo que ha ocurrido el fin de semana, más bien lo que ocurrió en ese fin de semana, un hombre fue detenido luego de ser ubicado a través del GPS de una laptop que robó junto con otros artículos de un vehículo que se encontraba estacionado, esto en la zona de la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se registraron durante la mañana del sábado cuando un hombre acudió al parque para practicar ciclismo, dejando su vehículo estacionado en uno de los parajes. A su regreso se percató de que había sufrido un robo tipo cristalazo. Veamos las imágenes. Cristalazo en la Huasteca, para que tengan... A ver cómo le hacemos para tener mejor seguridad aquí en la Huasteca. Me robaron celular. No, estoy hablando en celular. Cartera, tenis... Traía efectivo, chinetas, mochilas. Apareció mi laptop, la traía también, qué bárbaro. Lo bueno es que tiene GPS y apareció acá en el HIV. Y ahorita vimos una camioneta bien sospechosa, moviéndola a la cajuela, lo tratan de detener, se sube y se arranca, y la policía se fue a arrancar atrás de ellos. Y aquí estoy escuchando en la radio de que ay, que estamos atrás de la camioneta, a ver qué sale. Nada más estamos esperando las indicaciones para que me den la orden de cateo. Pues se meten con un abogado, se meten con el Estado. Ahí están las cosas. Esas son las mochilas y todo lo que nos robaron. Eso, la denuncia. Ahí está, chao. Qué lamentable que siga sucediendo esto, pero bueno, afortunadamente dieron con el responsable. En más información, una camioneta que transportaba empleados del gobierno del estado sufrió una volcadura a la altura de Molino de Higueras, esto en el municipio de Galeana, Nuevo León. En el vehículo viajaban 5 personas, 3 de ellas presentaron lesiones leves y las otras 2 fueron trasladadas a un hospital general de Galeana y también al hospital universitario para la atención médica. La camioneta involucrada en el accidente terminó al fondo de un barranco y con severas afectaciones. En más información, y luego del retraso en las obras de recarpeteo, esto en la carretera nacional, el gobernador del estado, Samuel García, se dijo estar muy molesto por estas complicaciones que afectan a los habitantes del sur de la ciudad de Monterrey. Lo que mencionó fue: yo estoy muy molesto por la situación y entiendo que está toda la gente del sur de Monterrey enojada por poner los horarios de trabajo en las horas pico. Eso es un descaro, fue lo que señaló el gobernador Samuel García al ser cuestionado al respecto de este tema del recarpeteo. Y en otros temas, aunque se registraron lluvias durante la semana que acaba de concluir, el arzobispo Rogelio Cabrera invitó de nueva cuenta a los ciudadanos a continuar orando para que llueva. Pese a las precipitaciones que se presentaron, el nivel de las presas no ha mejorado. El pasado 28 de enero, la Comisión Nacional del Agua reportó niveles inferiores al 10% en la presa Cerro Prieto, con un 9.88%. La Boca, con un 25.28%, sigue bajando este porciento, y la presa del Cuchillo con un 53.98% de su capacidad. Cabe señalar que es la presa Cerro Prieto la principal encargada de abastecer de agua potable a la entidad y es la que menos líquido tiene durante este momento. Continuando con más, ya lo que ya le estábamos adelantando en los titulares, un total de 8.028.441 vacunas contra COVID-19 son las que se han aplicado en el estado de Nuevo León, así lo informó la Secretaría de Salud. De acuerdo a la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, se han aplicado 7.891.941 dosis, mientras que mediante el programa de vacunación transfronteriza, se han aplicado hasta el momento 136.500 dosis. Agregó que en los casi 4 meses que va del actual gobierno, encabezado por Samuel García, el gobernador, se han sumado más de 3 millones de vacunas, pues
Cuando iniciaron su administración, se habían aplicado poco menos de 5 millones de dosis. En otros temas, de todas las carpetas de investigación que han llegado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, solo una ha recibido sentencia condenatoria. Samuel García, así como Luis Donaldo Colosio, han presentado algunas denuncias de las cuales aún no hay avance. Escuchemos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León ha quedado a deber resultados en las investigaciones, ya que desde hace 4 años se han abierto 3.264 carpetas. De ellas, 32 llegaron al Poder Judicial y solo una recibió sentencia condenatoria. De acuerdo a información obtenida por El Norte, pese a que la Fiscalía, a cargo de Javier Garza y Garza, señala que se resolvieron 1.057 carpetas, 928 expedientes se enviaron al archivo temporal, ya que no pudieron establecer líneas de investigación. Según la información, de las más de 3.000 carpetas, solo 18 fueron por oficio o abiertas por la dependencia sin una denuncia formal. Del total, 3.043 carpetas son por el delito de abuso de autoridad asociados al abuso policiaco. Además, 79 de los casos fueron. Salma, gracias por esa información. Vamos a estar muy al pendiente respecto a ese tema que tú ya nos estabas mencionando. Ahora es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo para conocer cómo van a estar las temperaturas del tiempo el día de hoy y en los próximos días. Buenos días, Yuli. Tú nos tienes más información. Qué gusto me da poder saludarlos de nuevo a cuenta y nos vamos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo, porque ya iniciamos semana, una semana muy cambiante en cuestiones de temperaturas, condiciones de cielo, que en un momento más se lo voy a informar. Para este día de lunes, la temperatura máxima alcanzando los 27 a los 28 grados centígrados, como ya le comentaba, se despeja completamente el cielo, sale el solecito, la temperatura mínima estaría rondando de los 15 a los 16 grados centígrados a las 22 horas, no hay pronóstico de lluvia y la humedad relativa en un 39%. Le comento que para el día de mañana, martes, también va a continuar una temperatura muy agradable en el transcurso de la tarde, alcanzando 27 grados centígrados. Ya por la noche y por la mañana, el termómetro oscilando de los 15 a los 18 grados centígrados. Ya para el día miércoles se nubla un poco el cielo, la temperatura máxima de 26, no hay pronóstico de lluvia, la mínima que oscila de los 18 a los 19 grados centígrados. Y le comento, a partir del día jueves, a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, se viene el descenso en las temperaturas nuevamente. En el transcurso de la mañana, marcando un solo dígito entre los 5 a los 6 grados, mientras que por la tarde se estima que la temperatura máxima para el día jueves esté alcanzando los 16 grados Celsius. Nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura a un solo dígito, marcando los 6 a los 7 grados centígrados. Y para el día viernes, pues sería el día más fresco de la semana porque vuelve a descender la temperatura entre los 2 a los 3 grados centígrados en el transcurso de la mañana. Ya por la tarde la temperatura máxima alcanzando solamente 10 grados, un cielo parcialmente nublado. En el transcurso de la noche estaríamos cerrando jornada con temperatura de 4 a 5 grados centígrados. Y para el día sábado la temperatura máxima se estima que esté llegando hasta los 12 grados centígrados con un cielo medio nublado sin pronóstico de lluvia hasta el momento y la mínima en el transcurso de la noche oscila de los 5 a los 6 grados centígrados. Le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana. Para Tijuana, la máxima para este día de lunes alcanzando 18 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 10 a 11 grados centígrados. Se despeja completamente para Chihuahua, 20,9 grados. En Mazatlán, en Guadalajara, las temperaturas máximas de 26 a 27, muy agradables, de 14 a 18 como mínimas. Para Acapulco, con un cielo totalmente soleado, la temperatura máxima para esta jornada de lunes alcanzando los 30 grados con mínima de 24, para el municipio de Celaya 26 con 15 grados, en Torreón la temperatura mínima para este día entre los 12 a los 13 grados con máxima llegando hasta los 23 a 25 grados centígrados, en Reynosa un cielo medio nublado con temperatura máxima de 26 grados, mínima de 17, ya para el sur, para el sureste de la República Mexicana predominando un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura máxima
máxima alcanzando los 23 a los 32 grados centígrados en Tuxtla Gutiérrez. Es la temperatura más alta con sensación térmica hasta de 34 con mínima de 19 a 20 grados centígrados. Y le comento que para el territorio tejano, para McAllen, hay pronóstico de lluvia, aunque las temperaturas por la tarde van a estar agradables. El ambiente algo bochornoso a consecuencia de esta lluviecita, también de la humedad, la temperatura mínima de 15 a 17. Y a diferencia del Paso, Texas, un cielo completamente despejado. La temperatura máxima para esta jornada que oscila de los 19 a los 20 grados con mínimas de 12 a 13 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes. Gracias, Lili, por esta información. Temperaturas muy agradables para el transcurso del día. Ahora en temas nacionales le platico que Ricardo Anaya vio pospuesta su audiencia una vez más, misma que había sido agendada para el 31 de enero de 2021 en las inmediaciones del reclusorio preventivo Varonil Norte. Por supuestos problemas de salud del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Federal, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La audiencia fue aplazada para el próximo 14 de febrero. El juez resultó positivo a la enfermedad de COVID-19, en razón de ello, toda vez que sus condiciones de salud no le permitirían llevarla de manera debida, se está notificando su reagendamiento. Fue lo que remarcaron en esa citación. El ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional será cuestionado por los supuestos nexos con la empresa brasileña Odebrecht, así como también una supuesta captación por 6.8 millones de pesos. Y en otros temas nacionales, en medio de un conflicto legal entre el gobierno de México y 11 empresas estadounidenses, el trasiego de armas mantiene un ritmo constante, pues cada mes se decomisan 812 pistolas y rifles con manufactura gringa en nuestro país. Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al cual tuvo acceso Milenio, precisa que entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de noviembre del año 2021, los cuerpos de seguridad aseguraron 18.091 armas construidas por alguna firma estadounidense. Se identifica a Estados Unidos como el principal productor de armas que han sido aseguradas en México. Se lee en el documento e incluso se da un desglose sobre el tipo de armamento que incautaron las autoridades mexicanas. 10.640 fueron cortas, 7.365 fueron largas y 78 de corte especial. En más información, temas que ocurrieron en este fin de semana, un grupo armado de la comunidad de Loma Blanca, esto en Tepalcatepec, atacó al personal del ejército mexicano la mañana del sábado. Aparentemente, este grupo habría sido del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes iniciaron una ofensiva en los límites de Tepalcatepec y Aguililla en Michoacán. Mediante videos grabados por habitantes del sitio y difundidos en redes sociales, se muestran algunos momentos de este enfrentamiento. En tanto, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la SSP del Estado, argumentó que alguien detonó un explosivo. En más información, también sucesos que ocurrieron este fin de semana. Una niña de 12 años fue golpeada por una mujer celosa que la señaló de estar viendo a su esposo en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Estamos viendo las imágenes. Lo que mencionaron fue tóxica. ¿Hasta dónde llega el nivel de los celos? Esta señora golpeó a una niña de 12 años solo porque estaba mirando a su esposo. Los comerciantes tomaron cartas en el asunto. No podemos dejar pasar desapercibido este tipo de casos, fue lo que describieron. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio reportó la detención de la mujer señalada del presunto delito de lesiones. La agresora, quien le rompió la nariz a esta niña de 12 años, fue asegurada por comerciantes y entregada a la Policía Municipal de Puebla. En las cuentas oficiales de la central de abasto se denunció que la mujer tóxica golpeó por celos a esta menor de edad de 12 años. En más información, la economía de México, la segunda más grande de América Latina, creció 5% en el año 2021, según cifras
preliminares divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Se trata de un repunte tras el desplome de 8.4% que tuvo la economía en el año 2020 afectada por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con los datos del INEGI, la economía de México se contrajo en el cuarto trimestre del año 2021 menos de lo esperado, pero hilado dos periodos consecutivos en números rojos, con lo que habría entrado una recesión técnica. El Producto Interno Bruto mostró una caída del 0.1%, la tasa trimestral según cifras preliminares. Ahora vamos a información internacional y algo que también ya le estábamos adelantando en los titulares al inicio de este espacio informativo, y es que el número de muertes por las lluvias torrenciales que han puesto en alerta al estado de Sao Paulo se elevó a 18, entre las cuales 7 niños se encontraban, mientras que más de 500 familias están desabrigadas o bien desalojadas en esta región la más poblada de Brasil, así lo informaron fuentes oficiales. Según explicó en una conferencia de prensa el gobernador paulista Joe Doria, además de los 18 fallecimientos confirmados hasta el momento, los equipos de defensa civil y bomberos siguen trabajando para localizar al menos 4 desaparecidos. En más información, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos debido a una poderosa tormenta invernal con fuertes vientos y nieve que se avecina a las principales ciudades de la costa este. Según Flywire, más de 3.500 vuelos dentro de Asia o desde Estados Unidos se cancelaron a partir de las 9 de la mañana del sábado, siendo las ciudades de la costa este las más afectadas. El aeropuerto Logan de Boston, que es una ciudad central para JetBlue y Delta Airlines, ha reportado 300 cancelaciones para el sábado. JetBlue eliminó casi el 70% de sus vuelos. También se canceló alrededor del 18% de los vuelos de American y el 22% de United para el sábado. Siguiendo con más información internacional, el Reino Unido va a presentar la próxima semana un proyecto de ley de sanciones orientado a un amplio rango de actividades económicas rusas como parte de sus esfuerzos para disuadir a Moscú de una invasión contra Ucrania, afirmó el domingo la jefa de la diplomacia. La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, indicó que el proyecto de la ley amplía la batería de sanciones de Londres para abarcar a cualquier empresa de interés para el Kremlin y también el régimen de Rusia. Cambiando completamente de información, es momento de ir con mi compañera Carla Homocigo para conocer cuáles son los videos más virales de este lunes. Buenos días, Carla. Muy buenos días, Catherine. Excelente inicio de semana. Y usted sabe que, mire, aquí le vamos a mostrar esos videos que son tendencias en las redes sociales y del que todo mundo está compartiendo. Y es por eso que pues ya vamos a empezar con este video. Y déjeme le platico la chulada de video. Le voy a comentar que Mara es una perrita que disfruta al máximo ver la caricatura de Paw Patrol en su tablet, así como lo ve aquí en pantalla. A través de su cuenta en TikTok, su dueña sube diariamente videos donde aparece Mara viendo películas de Disney, series infantiles y hasta caricaturas. Con ansia, la perrita espera poder ver en la tablet alguno de sus programas favoritos. Hasta el día de hoy, el video tiene más de 250 mil reproducciones en TikTok. Pero vamos a ver aquí el video. ¿Quieres ver la tele? Vamos a ver la tele. Tan rápido, cachorros. La gran Jerry necesita nuestra ayuda para encontrar a sus cabras bebés. ¿Chivitos? ¿Quieres un caramelito o quieres ver Paw Patrol? No podemos encontrar a las... Espía Chase, mira a ver si encuentras a las cabras. Y cambiando totalmente de tema, vamos a ver otro video que la verdad, mire, esos bebés que nacieron durante la pandemia definitivamente están teniendo una serie de desafíos que, mire, ay, si usted lo ve, no lo va a poder creer. Y déjeme le platico que unos padres de familia que tuvieron a su bebé, pues como le comentaba, durante la pandemia, grabaron el momento en que le pusieron por primera vez sus tenis a su hija. Lo que realizó el video fue la forma en que la bebé reaccionó a su nuevo calzado, el cual impedía caminar. Y le cuento que el video ya tiene más de 5,000 reproducciones en TikTok y que ha causado la risa de miles de personas. Pero vamos a ver esto. We haven't been out much because of the lockdown, so she hasn't fully adjusted to shoes.
Y ya por último nos vamos a un video que también ha dado mucho de qué hablar y es algo que si usted lo ve no lo va a creer. Le voy a platicar la historia. Dos mujeres que volvieron de vacaciones en la playa, al llegar a su casa encontraron a una familia viviendo ahí, así como lo escucha, adentro de su casa. Fue a través de las redes sociales que se viralizó el caso de esta familia que sin permiso, mire, entró como Juan por su casa, vendió muebles, vendió pantallas, vendió ropa y se fueron a instalar, pues aprovecharon que no había nadie. Y pues ellos ya se hicieron de su hogar. Obviamente las autoridades de allá de Michoacán pues ya tomaron cartas en el asunto. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver el video. Invasores. Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Imagínense que ustedes se van a Ixtapa y cuando regresan ya encuentran una casa adentro de tu casa. Encuentras una casa adentro de tu casa y con velador incluido. Con velador incluido. Las personas de la izquierda son los que acreditan la propiedad de la propiedad y el lado del derecho son los nuevos inquilinos. Lalo Mora. ¿Por qué Lalo Mora, canal? Lalo Mora y los invasores. Los invasores de Nuevo León. Para que ustedes vean cómo amontonaron las cosas. ¿Esas cosas que están aquí son las de ustedes? Parte. ¿Les hace falta algo? Sí, todo, mira, todos me dejaron limpio ya. ¿Qué les hace falta? Fue lo único que dejaron ahí, las pantallas, mis pantallas aquí, la laptop, la cama, la dinero que tenía yo aquí guardado, ajá, licuadora, todo lo que lleva a la cocina. O sea que te salieron cara las vacaciones en Ixtapa. Ni lavadora me dejaron. ¿Ni lavadora? No, qué barbaridad con estas personas. Y se acreditan como dueños. Y desafortunadamente hasta sus hijos aquí están. O sea, no los enfoco a sus hijos para por respeto a los niños. Pero, ¿qué sientes a ver tus cosas aquí amontonadas? ¿Puede mostrarme la de las escrituras así? Pues esto fue un caso pues impactante. Se imagina llegar usted a su casa y que de repente ya había más habitantes, ¿verdad? Y esos fueron los videos más virales de este lunes. Espero que le haya gustado. Y como todos los días, lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo y nos vemos hasta mañana. Gracias, Carla, por estos videos. Imagínese nada más que le suceda eso en su casa. ¡Qué locura! En este momento quiero mandar saludos muy especiales a las personas que nos ven en esta mañana, en este arranque de semana, especialmente a José Silva de California, también a Zulma Marroquín, Armando Martínez, Leslie Castillo. Les queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo, asimismo invitarlos para que lo compartan y esa información llegue a más personas. En otros temas vamos a ver un fragmento de la entrevista de mi compañera Nayeli, que nos explica un poco más sobre el término de homeschool. Queremos saber de qué manera tienen validez los estudios, precisamente una validez, digamos, ante una Secretaría de Educación Pública o bien si van a entrar a universidad ya de grandes, ¿cómo lo pueden ellos validar? Claro, mira, hay dos maneras principalmente de validar los estudios cuando los niños estudian en este sistema de educación en casa. Yo, de hecho, hemos nosotros implementado ambos sistemas, ¿no? Uno de ellos es a través del INEA, ellos presentan un examen de certificación, ya sea de primaria, secundaria, y con eso se le dan sus certificados, ¿no? Igual, bueno, el tema de la preparatoria es un poquito más fácil porque también ya existen muchas preparatorias que manejan la modalidad en línea. Entonces, la prepa es un poquito más fácil, pero en cuanto a primaria y secundaria, puede ser a través del INEA, el cual es totalmente gratuito. Y también puede ser a través de una escuela a distancia americana. Yo con mis grandes, por ejemplo, implementé la de Linea y ahorita los chicos los tengo en un sistema americano en el cual yo mando todo su trabajo, toda su evidencia y me dan su certificado de año con año. Y pues obviamente al terminar primaria, secundaria, ya te dan tu papelito y haces una revalidación. Y cambiando completamente de información, Netflix promocionó su nueva serie coreana de zombies que lleva por nombre All of Us Are Dead en Tailandia, con un autobús escolar completamente ensangrentado recorriendo las calles de Bangkok. Quien encuentre este bus, que no entre en pánico.
tómele una foto y compártala. Dile a tus amigos que acepten la comida zombie. Fue lo que advirtió la plataforma de streaming en la cuenta de Instagram. Esta estrategia de mercadotecnia no pasó desapercibida en las redes sociales y abrió el debate entre quienes piensan que es muy violenta y los que, pues bueno, elogiaban que la creatividad de esta serie. En más información, a través de redes sociales se difundió un video en el que supuestamente un muerto vuelve a la vida, pues las imágenes muestran el cadáver de un hombre saliendo de la morgue caminando. La historia, imposible de creer, dice que es un supuesto muerto viviente que se encontraba en una morgue de la ciudad rusa de Tver. El video fue publicado en Reddit. Se puede ver cómo poco a poco un cadáver recostado en una camilla y cubierto con una manta blanca comienza a despertarse. Las imágenes muestran primero que el cadáver mueve sus manos y se descubre completamente el rostro, como lo estamos viendo en pantalla, para después con dificultad comienza a incorporarse. Finalmente, el video se muestra la supuesta resurrección del cadáver. Se corta cuando el hombre da algunos pasos y se queda parado apoyado de la camilla. Estamos viendo también en pantalla cómo el sujeto intenta levantarse de esta camilla. Muchos usuarios dudaron de la veracidad del supuesto muerto viviente saliendo de la morgue. Marcaron también que el video tiene una buena calidad de imagen y es un sitio que normalmente no tiene tanta luz como en el video lo estamos observando. En más información le platico que la propietaria de un safari oceánico en Hawái, en Estados Unidos, estaba nadando mar adentro en Kailua-Kona cuando un tiburón ballena se acercó a su barco en enero de este año 2022. El tiburón nadó increíblemente cerca de Kai Lake antes de que empezara a abrir la boca, destacando su enorme tamaño mientras la experta en buceo lo capta con gran admiración. Pese a ser una de las criaturas más grandes del océano, el tiburón ballena es conocido por su amistosa personalidad. Increíbles imágenes. Ahora es momento de ir del otro lado del estudio con mi compañero Rafa Martínez. Él nos tiene la información del mundo deportivo para conocer qué sucedió este fin de semana. Gracias, Katherine. Qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Un fin de semana que estuvo cargado de emociones y, por supuesto, le traemos todo lo que sucedió en el mundo deportivo. Vamos a iniciar hablando del Super Bowl. Están listos los equipos que estarán compitiendo por el título de la NFL después de unos playoffs formidables desde su fase de comodines. Ya por fin sabemos quiénes fueron los campeones de cada conferencia. En la nacional, el equipo de Carneros. En la americana, el equipo de los Bengalíes de Cincinnati, que llegan a su tercer Super Bowl. Los dos anteriores los habían jugado contra San Francisco. Existía esa posibilidad de que se volvieran a enfrentar, pero no. El equipo de Los Ángeles Rams estará jugando en casa en el SoFi Stadium contra el equipo de Cincinnati, que es la revelación de la temporada por mucho, con Joe Burrow, que lo hizo de esta manera formidable, y Matthew Stafford, que lleva al equipo de los Rams al Super Bowl el próximo febrero. Estará el 13 de febrero, se estará llevando a cabo este encuentro donde promete grandes emociones después de lo que vimos en los partidos de playoff. ¿Y cómo llegaron estos equipos a la final por el campeonato de la NFL? Primero, el equipo de los Rams derrotó a 49 de San Francisco, donde Jimmy Garoppolo pues demostró poco. La verdad es que durante los playoffs los equipos especiales y la defensiva de 49 de San Francisco fue quien le sacaron las papas del fuego, y así los Rams ganan 20-19 el equipo de los 49ers. En el otro encuentro, Kansas City parecía que se podía quedar con el triunfo, pero Mahomes falló en el momento definitivo. Cuando se esperaba más de él, no pudo hacerlo de esa manera. El que sí demostró un gran poderío fue Burrow, que llevó al equipo de Cincinnati a ganar la contienda. 27-24 fue el marcador. Así queda listo el Super Bowl de esta edición. Y bueno, pues ya que estamos hablando de la NFL, pues déjame le platico lo de Tom Brady, que este fin de semana también surgió ya la noticia de que el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa, y que fue leyenda también en el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra,
va a decir adiós a los emparrillados de manera oficial. Se anuncia su salida, 7 anillos de Super Bowl, en donde pues hizo historia con el equipo de Patriots, ganó 6, ganó uno más con el equipo de los Bucaneros de Tampa, jugando en casa, la primera vez que se lograba esta hazaña en los últimos años. Así Tom Brady, una leyenda, el mejor para muchos de todos los tiempos de la NFL, dará el anuncio ya oficial en sus redes sociales para decir adiós de manera definitiva a el fútbol americano profesional. Y ya que estamos hablando de los mejores en su disciplina, déjeme presentarle al mejor tenista de todos los tiempos. Hablamos del español Rafael Nadal, que llegó a la final del Abierto de Australia con la encomienda de ganarlo para convertirse en el máximo ganador de todos los tiempos de Grand Slam. Y estaba perdiendo contra Medvedev, 2-0, estaba abajo, pero remontó, una remontada épica en un juego que duró 5 horas y 24 minutos para que Nadal pudiera remontar y el español consagrarse como el mejor de todos los tiempos. 21 Grand Slam ha ganado, así lo festejó, la gente se rindió a sus pies en la cancha y lo festejó al máximo. Y por supuesto, en redes sociales, figuras de todo tipo, desde deportistas hasta artistas y demás, lo felicitaron. Y córrela porque son bastantes. Iker Casillas, que le dice: qué bestialidad, Rafa Nadal, gracias por tanto. Luka Modric, jugador del Real Madrid también, que representa los valores del deporte. Rafita Márquez, que pues es una leyenda en el Barcelona y que sabemos que Nadal le va al Real Madrid, pero también lo felicitó. Y por supuesto, el equipo sus amores, el Real Madrid, también lo felicita. Vamos, Nadal. Y la verdad, subiendo fotos, es que fue todo un momento épico. Toni Kroos, Rafa Nadal, también ahí felicitándolo, periodistas internacionales como Jorge Ramos, que enorgullece todo lo que hace Nadal, compañeros también como Juan Martín del Potro, Paul Gasol, un basquetbolista que también pues le da homenajes, y sobre todo los compañeros como Roger Federer, que le dedicó unas palabras excepcionales, donde le recuerda: ¿te acuerdas cuando platicábamos que ya estábamos en muletas, que ya estabas en muletas? Y es que es un ejemplo de resiliencia Rafa Nadal, porque estaba en muletas en septiembre de una operación complicada y ahora está ganando y consagrándose como el mejor. Y así vamos a seguir, porque también son los medios internacionales, la prensa, periodistas, futbolistas, basquetbolistas, compañeros como Garbiñe Muguruza también, que se inspira en Rafa Nadal, el Niño Torres, y así muchísimos que también en redes sociales. Alejandro Sanz, miren, que nuestra productora es fan, súper fan de Alejandro Sanz, también ahí, miren, le dedicó unas palabras y esta foto emblemática que enmarca todo lo que representa este gran logro. Felicidades para Rafa Nadal. Y bueno, vámonos a pasar con más información también, porque bueno, ahora sí le voy a traer malas noticias. La selección mexicana no pudo ganar en casa, empató contra la selección de Costa Rica en el Estadio Azteca con una entrada pobre, sí, porque no se permitió que hubiera tantos aficionados, pero con los que hubo fueron suficientes para criticar y todo el accionar mexicano, que no pudieron marcar gol. 0-0 el resultado. Funes Mori trae la mecha apagada, ya las críticas son fuertes hacia el mellizo, jugador de los Rayados del Monterrey. Héctor Herrera es otro de los señalados, no pudieron ganar y ahora México complica su pase al Mundial, porque los últimos dos partidos deberá ganarlos. Vamos a llegar con la veladora en una mano y con la calculadora en la otra para hacer números y checar si no nos vamos al repechaje. Qué cosa lo que sucede con la selección mexicana, y por supuesto la gente le reclamó a la selección, pero sobre todo pidió la salida del Tata Martino. Fuera Tata, era el grito de los aficionados que estuvieron en el Estadio Azteca, alrededor de 3,000 aficionados. Estos son los resultados que se dieron. Canadá y Estados Unidos se enfrentaron. Los canadienses ganan 2-0 y amarran un lugar en el Mundial de Qatar. México y Costa Rica empatan 0-0. Panamá ganó 3-2 a Jamaica y llegará con vida para el juego contra México. Es el siguiente rival de la selección mexicana en el Estadio Azteca. Honduras, que está completamente fuera de posibilidades, igual que El Salvador, también El Salvador termina ganándole.
le sube algunas posiciones, así está el standing o la tabla de clasificación. Canadá en primer lugar con 22 puntos, su lugar asegurado. Estados Unidos con 18, México con 18, los tres primeros avanzan directo, pero Panamá, que está en cuarto lugar, tiene 17, un punto abajo de México y es el próximo rival. El que quede en cuarto lugar estaría yendo al repechaje. Así las cosas dentro de las eliminatorias mundialistas. Y vámonos también con lo que sucede con Rayados. Están ya en los Emiratos Árabes Unidos el equipo de Monterrey. En estos momentos está entrenando allá. Son como las 6, 7 de la tarde, 7 de la noche en Emiratos Árabes Unidos, donde está teniendo Monterrey su primer entrenamiento en estos momentos. Pero desde el día de ayer llegaron, los recibieron bastante bien. Tuvieron que realizarse las pruebas COVID para dar resultados negativos y poder entrar con libertad al país. Ya están allá. Algunos elementos, como el caso de Sebastián Vegas, se incorporó con el equipo allá, llegaron prácticamente al mismo tiempo, y el que está viajando hacia Abu Dhabi es el defensa mexicano Héctor Moreno, que tras haber sido amonestado ya no podrá jugar el último partido con el Tri. Lo liberaron para poder incorporarse con Rayados, que tendrá su partido el día 5 contra el Al Ahly, que tendrá, ojo, 13 bajas, 5 que estarán con la selección de Egipto jugando semifinales del torneo de las naciones africanas. Y bueno, pues también hay jugadores lesionados y con COVID, en total 13 bajas del Al Ahly para el partido contra Rayados. Así que Rayados tiene la mesa servida, ojalá que no la vayan a regar y ganen su primer partido para después enfrentar al Palmeiras, que apenas está retomando la actividad después de haber sido campeón. Tuvieron un periodo de descanso y llevan 3 partidos de la temporada allá en Brasil. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un feliz inicio de semana. Gracias, Rafa. Y cambiando completamente de información, ¿recuerdan ustedes sobre la leyenda de la casa de Aramberri? Que hace más de 80 años sucedieron hechos completamente trágicos en esta casa ubicada en el centro de Monterrey, y que aunque ya pasó mucho tiempo, más de 80 años, aún hoy en día siguen dando mucho de qué hablar. Si ustedes no saben qué sucedió, aquí les platicamos. A casi 89 años de uno de los crímenes que marcó al Monterrey antiguo y que provocó la creación de una leyenda, la casa de Aramberri mantiene sus paredes originales aunque se encuentra en ruinas. El 5 de abril de 1933, dos mujeres fueron asesinadas en su domicilio ubicado en la calle Aramberri 1026, casi esquina con Diego de Montemayor. Los investigadores de la época mencionaron que doña Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor, de 19, fueron violadas y posteriormente acuchilladas. Sin embargo, en la casa no se encontraron las cerraduras forzadas. La investigación dio un giro inesperado cuando, de acuerdo a una conocida versión de la historia, un loro que tenían como mascota comenzó a gritar: "No me mates, Gabriel, no me mates", por lo cual se determinó llevar ante la ley a los asesinos, entre ellos un familiar directo, Gabriel Villarreal, y 2 personas más. Todos los implicados fueron sentenciados, aunque no pasaron su vida en prisión. La historia no terminó ahí, pues las leyendas de apariciones popularizaron el sitio que quedó en el olvido y hoy luce en ruinas, aunque continúa siendo uno de los lugares más misteriosos del centro de Monterrey. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Salma Lee, por esta información. Ahora es momento de ir con mi compañero Alfonso Pérez para conocer los temas del mundo del espectáculo. Vamos contigo, Alfonso, del otro lado del estudio. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar arrancando semana con nosotros. Llegamos con lo último que ocurre en el mundo del espectáculo e iniciamos primeramente con cosas ocurridas aquí en la ciudad de Monterrey, en la Sultana del Norte. Y es que la noche del viernes llegó Mónica Naranjo. El jueves por la tarde le estuvimos, bueno, el jueves por la mañana le estuvimos mostrando aquí pues la llegada justamente de la cantante española a nuestra ciudad para esta función o esta presentación que tenía pactada ante los regios el pasado viernes por la noche. Una noche, la verdad, es que bastante horrible por el clima que teníamos. La gente
que fue, llegó, pero mire, bien cubierta con guantes, chamarras, bufanda, todo, porque el clima estaba horrible. Lo que es cierto es que, bueno, con clima horrible, con clima bueno, desgraciadamente a mi Mónica Naranjo no le ha ido bien las últimas veces que viene la Sultana del Norte, porque fueron aproximadamente 2,000 personas. La verdad es que se veía bastante sola la arena Monterrey. Había harto eco de tanto espacio vacío que había. Lo que es cierto es que los que estuvieron presentes, pues estuvieron disfrutando de la presentación de la cantante española y cada uno de sus éxitos. Hay que reconocer algo, de que tiene una tremenda voz Mónica Naranjo, la tiene espectacular de principio a fin. Fue poco público, como decimos, pero los que estuvieron presentes, pues definitivamente gozaron de esta presentación de la cantante española, quien se entregó y en el escenario con este concierto, más o menos ahí versión acusticón, un concierto algo bastante tranquilo. Y bueno, pues como lo menciona, la gente disfrutó de esta presentación de la cantante, quien pues días antes a su llegada pues se mostraba emocionada justamente por estar ante el público regio. También una petición de matrimonio de estas dos chicas. Recordemos que, bueno, Mónica Postino también es una cantante que siempre lleva la bandera por todo lo alto de la comunidad LGBT. Y bueno, pues aquí estuvo dando oportunidad a estas dos chicas, quienes se pidieron el matrimonio en el escenario de la cantante española. Ahí están las imágenes de Mónica Naranjo, quien la mencionamos en presentación este fin de semana aquí en la ciudad de Monterrey. Vámonos a más información, y a quien tampoco le fue nada bien, y este resultó con abucheos durante su presentación, fue a este muchacho que estamos viendo en pantalla, que hoy día mucha gente sigue preguntando cómo es cantante, cómo es artista, cómo es famoso y cómo está sobre los escenarios. Lo que es cierto es que este fin de semana también se llevó el Día de la Banda en Las Vegas, Nevada, donde diferentes agrupaciones estuvieron haciendo acto de presencia en un evento especial donde, mire, el desfiladero de agrupaciones, pues la verdad es que era grande y tupido. Uno de ellos, pues Natanael Cano. De hecho, desde que llega, hay algunos videos donde se escuchan de verdad las conversaciones del público que está grabando, de que este qué hace aquí, por qué lo invitaron, este ni canta, que lo sacan. Y cuando le toca el turno justamente a Natanael Cano, empieza a ser abuchado en algunos momentos durante su presentación. Y bueno, llegó también el momento en que cada artista tenía su tiempo bastante limitado. No sé si este joven se quiso pasar a lo mejor algunos minutos, le apagaron las luces, le bajaron la música, se molestó tanto que se salió del escenario, aventó el micrófono y pintó el dedo de en medio. Lo que cierto es que le estaban criticando porque quien estaba allá arriba al escenario era Banda MS, y bueno, al menos la imagen se ve que como que le pinta el dedo justamente a los integrantes de la Banda MS. Ya después estuvo aclarando que no fue a ellos, pero sí a la organización, porque estaba muy molesto por esta situación que vivió. Dirían por ahí, pelado tan nefasto, pero bueno, lo vimos cómo salió del escenario bastante enojado, aventó el micrófono y se ve claramente donde le pinta el dedo. Pues sí, se ve que a los integrantes, repetimos, después estuvo ahí tituando que no era para ellos, pero que sí se había salido muy molesto porque le cortaron su tiempo antes, pues, de lo que debía, ¿no? Pero bueno, así la situación para este joven, que bueno, se presentó este fin de semana así en la ciudad del pecado. Y ya para finalizar, una noticia nada agradable con la cual nos despertábamos el día de ayer domingo, y es que es justamente la muerte de esta ex participante de Miss Universo y también de Miss Estados Unidos, que bueno, justamente fue Miss Estados Unidos 2019. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de Cherlee Chris, esta joven quien el día de ayer, como decimos, nos sorprendió para mala manera con la noticia que surgía a temprana hora. Se quitó la vida al lanzarse de un piso. Se dice, no se asegura todavía, pero se dice que tal parece se lanzó del piso 29 del edificio donde ella radicaba allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Nos sorprende, ¿por qué? Porque la chica era una chica bastante activa a través de las redes sociales. Miss USA 2019 participó
participaba en los detrás de cámaras, en algunos enlaces de momentos especiales dentro de los concursos de Miss Universo. La acabábamos de ver hace cuestión de 2 meses, en diciembre, que se llevó a cabo la última edición de este concurso. También era ex reportera del programa Extra allá en Hollywood, una chica de 30 años de ocupación abogada. Ahí estamos viendo justamente parte de su faceta como reportera. Aquí estamos viendo también la publicación de Miss Universo, que estamos devastados de saber por la pérdida de nuestra querida participante Miss USA 2019. Le recuerdo, Chelly Chris, quien mencionamos, pues bueno, hay muchas especulaciones al respecto después de que se lanzara justamente de este piso 29 allá en Nueva York. Una cosa impresionante que lo platicamos, señora, estará de acuerdo, detrás de cámara lo platicamos, qué fuerte, ¿no? Tomar este tipo de decisiones, qué valor se tiene también para quitarse la vida, para hacerlo como lo hizo esta chica, después de ocurrido esta situación ayer a las 7 de la mañana allá en Nueva York. Primero se daba a conocer que había sido encontrada esta mujer muerta. Con el paso de las horas se daba a conocer pues la identidad justamente, y se encontró una carta donde se estaba despidiendo justamente, también dejando claro que le dejaba pues sus bienes a su señora madre, y también muchos decían que tal vez estuvo despidiendo en su cuenta de Instagram, porque a temprana hora había compartido una fotografía donde decía: esperemos que este día nos traiga paz y descanso. Bueno, pues así se prestó a entender esta imagen también, que se estaba despidiendo el día de ayer. Una lamentable noticia, obviamente, también pues siendo lamentado por todas sus compañeras. Estamos viendo a la mexicana Sofía Aragón, quien fue su compañera durante la edición de Miss Universo y Miss, justamente Miss Universo 2019. Bueno, pues ahí está esta lamentable noticia. Descanse en paz esta joven. Es la información de los espectáculos. Que tenga un excelente lunes. Alfonso, gracias por esa información. Que tengas un excelente inicio de semana. Ahora vamos a conocer información financiera con el asesor Jesús Villarreal. Hola y excelente lunes a todos. El día de hoy voy a ser más repetitivo que siempre, porque quiero hablar de una empresa que es Tesla. Anteriormente ya he hablado de Rivian y empresas de carros eléctricos, pero se me hace súper importante porque conozco mucha gente y me ha preguntado mucha gente sobre Tesla. Porque históricamente, vamos a decir que desde el 2020 la fecha, ha sido una muy buena inversión porque ha multiplicado su precio. Sin embargo, en los últimos días, vamos a ser más exactos, esta semana pasada, fue su reporte de resultados, como quien dice, y hubo varias cosas importantes que mencionar. La primera es que Elon Musk habla que va a enfocar gran parte de su tiempo y de su talento y de su empresa en fabricar un robot, el llamado Optimus, que él dice que próximamente podría, vamos a decir que podría hacer a un lado el tema, o no hacer a un lado, sino ser más grande que el tema de los autos eléctricos. O sea, que puede ser más rentable para Tesla el tema del robot que los mismos autos eléctricos. Otra cosa también muy importante en el reporte fue que ellos habían planeado que durante el 2022 iban a sacar su camioneta eléctrica, que es un auto de alrededor de $25,000, cosa que también hablaron con que no pueden cumplir, ¿no? Después, o derivado de esto, después de hablar de esto, la empresa bajó más del 11% el día jueves, 27 de enero. Entonces, insisto, hay varias cosas en contra con Tesla, aunque sus números para este año o sus ventas para el año pasado casi llegaron al millón de autos y multiplicaron el año anterior, pero ahorita tienen muchas amenazas. Algunas son que no están cumpliendo con sus tiempos de entrega, como el tema de la camioneta. Otra es que Ford ya le está empezando a ganar mercado y probablemente en un futuro le siga ganando mercado. Los carros más vendidos o los autos más vendidos, y eso también lo hemos platicado, son la Ford 150, la F-150, la Ranger. Entonces, ya que se empiecen a hacer este tipo de vehículos, además eléctricos, muy probablemente le van a empezar a hacer mella y quitarle mercado a Tesla. Entonces, no necesariamente Tesla puede seguir siendo esa gran inversión que ha sido. He visto que mucha gente, con el puro hecho de bajar el precio, se pone a comprar esperando que se siga multiplicando. Simplemente hay que ver qué proyecta para el futuro. O sea, me refiero a si le empiezan a ganar mercado, puede estar batallando con el crecimiento que lleva y que no vuelva a ser, o que no sea el mismo del, vamos a decir, que del 2021 y del 2020.
Entonces hay que tener cuidado con varias variables, no nada más fijarse en el precio y decir, y eso es algo súper importante en inversiones, no porque algo costaba $1,250 hace 3 meses y ahorita valga 800, es que esté barato. Probablemente cambiaron las variables o probablemente hay cosas que cambiaron o no cambiaron. Entonces hay que ver y hay que estar atentos. Si sí cambiaron, hay que tener cuidado. Y si no cambiaron y crees que sigue teniendo el potencial para valer otra vez esa cantidad, pues es una muy buena inversión. Saludos y hasta la próxima. Gracias, Jesús. Información muy interesante. También queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey en esta mañana de lunes. Quiero recordarles que el día de hoy a las 12 del mediodía tenemos el corte informativo y, por supuesto, mañana martes a las 10 a.m. para que no se lo vaya a perder y estén bien informados. Como lo está viendo, en pantalla aparecen las diferentes redes sociales para que nos siga y nos deje sus comentarios. Que siga teniendo usted un excelente inicio de semana.